Rápido, muchachos. Si el guardacostas nos ve, podemos meternos en un buen lío. Tranquilízate, viejo. En el Cleveland transportaban material secreto que valía millones. Lo recuperaremos. Lo venderemos. Y nos haremos ricos. Paco, José, solo os quedan unos 3 minutos de aire. Paco, José. Por ir a bucear con las orcas. ¿Tienes algún plan para este año? Quiero navegar, jugar al tenis, bailar toda la noche, cosas así. ¿Te apetece este plan? Sí.
¿Por qué nos detenemos aquí? Tranquila, solo voy a saludar a los chicos, ¿vale? Vanessa, me alegro mucho de verte por aquí. Estás más guapa que nunca. Eres una damita encantadora, Susie. Ahora Cookie se va a casa. ¿Has visto lo bien que nado? Sí, Susie, has mejorado mucho. Tengo dos buenos maestros, Cookie y Daisy. Ven, voy a presentarte a Poppy. Me alegro de que estés de vuelta, Billy. Es terrible. Cuando supe lo del accidente me quedé helado. Lo he pasado fatal. En un segundo lo perdí todo. Perdí a mi mujer, mis deseos de vivir y, sobre todo, la sonrisa de Susie. No volverá a andar nunca más. Por suerte, es una niña fuerte y en el acuario ha encontrado una razón para vivir. Cuando está en el agua, se siente de nuevo como era antes. Cookie y Daisy solo la obedecen a ella. ¿Y Poppy? Se ha enamorado de ella. ¿Cómo te va a ti, Dan? Bueno, tenemos muchos gastos y pocos espectáculos, pero si el año es bueno y Bob gana la regata, subiremos como una espuma. Creo que este año puedo ganar. He estado entrenando todo el invierno. Hola, Doug. Hola, Francis. ¿Qué te trae por aquí? Lo siento, pero no he venido de visita. Tengo una orden de desahucio de Samuel Lewis. Tendrás que marcharte dentro de un mes. Lo siento, de veras. Sí, bueno, siempre ha sido un buen amigo. No te preocupes, un mes es mucho tiempo. Todavía se puede arreglar. Claro, solo tenemos que adelantarle la renta de los próximos 15 años. Ese gordo avaricioso e incompetente. Me gustaría arrancarle los huevos. Larry, no le hagas caso. Es joven, todavía le hierve la sangre. Hola, Billy. ¿Cómo estás, bueno, sheriff? ¿Cómo va tu investigación? Bastante bien. Este invierno navego en el Catty Shark. ¿En el Catty Shark? Exacto. Es un manicomio flotante de fanáticos de la pesca. Investigación científica. 18 meses en alta mar. Necesito una toalla. ¡Ronnie! ¡Ronnie, para! ¡Píllame si puedes! ¡Vuelve aquí! ¡Te falta velocidad! ¡Espera! ¿Por qué no vais a otro sitio a dar por el culo? Solo van a bañarse. No van a bañarse, par de idiotas. Billy, te he pedido que me acompañes porque necesito tu opinión. Yo creo que le ha cogido la hélice de una lancha. No puedo decir nada hasta que no lo haya visto. La gente, haga que todo el mundo se vaya. Vamos, por favor, váyanse, retírense. Retírense. Joder. Bueno, ¿qué opinas? ¿Quieres mi opinión? No lo ha podido hacer una lancha. Entonces, ¿qué ha sido? Un tiburón. ¿Un tiburón le ha hecho eso? Eso es lo que parece. Creo que ha sido un tiburón, pero podría ser una orca. Billy, necesito una respuesta concreta. Francis, este cadáver llevaba en el agua mucho más de 24 horas. No sabes la cantidad de peces que lo han mordido. Solo una autopsia nos puede dar algún otro dato.
Madre mía, qué horror. ¿Qué opina, Rick? Ni la hélice de un transatlántico le hubiera arrancado las costillas. Un tiburón, seguro. Y muy grande. ¿Os habéis vuelto todos locos? Sheriff, por todos los santos, no matemos la gallina de los huevos de oro. Esto ocurre. Mucha gente muere bajo circunstancias que no entendemos. Sabéis que todo el mundo está esperando a que se abra la temporada. Si se corre la voz de que un tiburón ha destrozado a un hombre, los turistas se marcharán. Adiós. Lo siento. Si hay un tiburón por la zona, no tenemos otra elección. Tenemos que cerrar la playa y tenemos que posponer la regata. Ha sido un accidente, solo eso. No hay ningún tiburón, ninguno. Ha sido la hélice de un pesquero. ¿Y el informe del forense? Francis, el forense ha llamado hace unos minutos. Dice que no está seguro. ¿Sabéis cuánta gente se ha ahogado o ha muerto por accidente? ¿Y vamos a echarle la culpa a los tiburones? Sí, puede que sí. Pero solo hay un tiburón que puede hacer algo como eso. ¿Qué tiburón es ese? El tiburón tigre. Y por el tamaño del mordisco ha de tener una boca así. ¡Joder! ¿La has visto? ¡Qué tronca! ¡Vaya par de melones! Te gustan todas con buenos pulmones. ¿Se necesita algo más? ¡Ronnie! Mira quién está ahí. Ah, sí. Qué pena que vaya con el tonto que estudia peces. Billy. No lo sé. Puede que no vayan en serio. Además, puedes ligártela. ¿Es una cachonda? Hola, Bob. Hola, Gloria. Me parece que a tu hermanita le gusta el hijo del vikingo. ¿Cómo está Susie? Me gustaría verla esta noche. No creo que sea buena idea. No hay muy buena relación entre tu padre y el mío. No me gustaría que tuvieras... ¿Siempre haces caso de lo que te dice tu padre? No. Bien, entonces iré a verla al acuario. ¡Eh, esperadme! ¡Voy con vosotras! ¡Un momento! ¿Qué quieres? Soy el vigilante de chochitos. Tengo que revisar vuestras acreditaciones. ¡Salido! 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 ¿Te molesto, papá? No, tranquilo. Pasa. ¿Qué querían anoche Billy y Francis? A esos malditos locos se les ha metido en la cabeza que hay un tiburón. Quieren que el sheriff cierre las playas y que posponga la regata. Y quieren hacer pública la noticia. ¿Sabes el resultado? Cientos de cancelaciones. Creo que Doug Sorensen está detrás de todo. Quiere hacerte una jugada por haberle desahuciado. No, él perdería más que yo. ¿Sabes que Gloria vuelve loco a Bob? Pero antes le he visto babeando por ella. ¡Maldito hijo de puta! Cuando le vea voy a arrancarle los cojones. Creo que no será necesario. Tengo una buena idea. Vamos a darnos un baño. ¿Ahora? Después, ahora quiero. No. Quiero bañarme. ¡Qué pesada eres! Ve tú a bañarte, yo te esperaré aquí. ¡Sabes lo que te pierdes! ¡Vamos, no seas aburrido! ¿Vienes o no?
¡Está helada! ¡Vamos! ¡Quiero hacerlo aquí! Poppy, ya has comido bastante. ¿Dónde está Daisy? No le hagas caso. Poppy está celoso. ¡Buena, chica! ¿Dónde está Cookie? Bien por hoy, cariño. Hay que ir a cenar. Solo un poquito más, por favor, papi. Gloria se lo está pasando bien. También es tarde para Gloria. Su padre puede enfadarse. ¿No es así, Gloria? Sí, y luego mi padre me deja sin postre. Bueno, pero prométeme que volverás mañana. Lleva a Gloria a casa, pero no tardes. ¡Adiós, Cookie! ¡Adiós, Daisy! Mi padre no es el mismo desde que murió mi madre. Y Susie se quedó inválida. De joven fue un gran marinero. Cazaba ballenas en el Mar del Norte. Pero desde el accidente, ya nada es igual. Y ahora tu padre quiere quitarle el acuario. Y lo del tiburón. Vamos de mal en peor. Lo siento. Tengo que hacer algo. No puedo permitir que Susie viva como vive. Me siento impotente. Hay momentos en los que sientes que el esfuerzo que estás haciendo no sirve para nada. ¿Y por qué has venido hoy? Quería ver a Susie. Y a ti. ¡Gloria! Ronnie, Bob y yo... Vete a casa. Hablaremos más tarde. ¡Lárgate de aquí! ¡No te ha hecho nada! ¡Dejadle en paz! Capullo, no te acerques a mi hermana. Vete a casa. Bob y yo tenemos cosas de qué hablar. ¡Vete! ¡Vete! Apréndete esto. ¡El mundo se ha vuelto cruel, Bob el Bobo! ¡Duck y tú estáis de mierda hasta el cuello! ¡Hemos llegado a tiempo! ¡No te quedes mirando! ¡Tenemos trabajo! Ahí está.
Le he puesto un condimento especial. Concentrado de nitrato de estricnina. Cuando el vikingo se levante, se va a llevar una sorpresa. Vamos allá. ¿Dónde estáis, delfines? Mirad que tengo, cabrones. Venid a comer. ¡Malditos peces! ¡Van a despertar a todo el mundo! Rápido, tíraselo y larguémonos. Vamos, delfines, comed. Está de muerte. ¡Date prisa! ¡Oh, mierda! Tranquila, Daisy. ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? Ve a buscar a Billy. Han intentado envenenarnos. Siento haberle despertado. Ven un momento. Supongo que tendrás una buena razón para hacerme venir a estas horas. Dice que a su novia la ha atacado un tiburón. ¿La ha atacado un tiburón? Seguro que está borracho. Le encerraré hasta que le pase y deje de decir chorradas. Espera, espera. Déjame interrogarle. Ya está. Con esto se curará. Menos mal que hemos llegado a tiempo. Ahora solo hay que esperar. Gracias, chico. Hola, Francis. Por lo visto, el tiburón volvió a atacar anoche. ¿Dónde? En Old Beach. Una mujer, una tal Kathy Adams, he enviado a dos hombres para investigar. Si la teoría de los territorios es correcta, que así lo creo, vamos a tener muchos problemas. Billy, ¿qué sabemos de los tiburones? Lo único que sabemos es que son locomotoras submarinas con la boca llena de cuchillos de carnicero. Y lo único que saben hacer es nadar, comer y parir más tiburones. Eso es todo. Así que si hacemos la regata será como decir, tiburón, sírvete tú mismo. Solo tenemos dos soluciones. Matarlo o que se muera de hambre. ¿Qué delfines tan inteligentes? ¿Qué quieres? Quiero enseñarle mis propiedades a mis queridos amigos. Además, tengo los planos del hotel que me apetece construir justo aquí. El sol se pone delante de nosotros. Miren, es genial. Justo allí son unas vistas preciosas. Escucha. Si te largas de aquí, te daré mucho dinero. Te llegará para vivir bien unos cuantos años, ¿eh? ¿Sabías que eres un maldito cabrón, Sam? ¿Qué has dicho? ¡He dicho que eres un cabrón! Perdonen, si quieren más información sobre el programa de deportes o actividades especiales de ocio, mi secretario les facilitará todos los datos. Llévales al hotel, no tardaré en llegar, ¿de acuerdo? ¿Estás loco? Creo que te estás equivocando al rechazar mi oferta. Me importa una mierda toda la farsa de alguien que quiere envenenar a mis delfines.
No sé de qué coño me estás hablando. Además... No sea tan malvado, señor Lewis. Gloria también cuida de Cookie y Daisy. Por cierto, dile a Bob que no se acerque a mi hija o ya puedes ir comprando otra silla de ruedas. No es más que un engreído charlatán. Sam, ¿vas a ver al alcalde? Voy a verle ahora mismo. Vamos. Avisa a Godfrey y Patricia. No sabes lo que dices. ¡Vete a la mierda! A mí no me hables así. Escucha, Godfrey. Esta mañana la foca de ese maldito vikingo me ha atacado. No puedes confiar en él. Está loco. El contrato está muy claro. Si no puede pagarme el alquiler, tengo derecho a... No tendrás que preocuparte mucho más tiempo por eso. Si las cosas continúan como están yendo, en la bahía de Hampton no quedará nadie. Tú también eres de los que creen que hay un tiburón en la playa. ¿Y qué quieres que haga? Oh, Godfrey, seguro que no querrás ser el culpable de haber condenado a esta ciudad a morirse de hambre todo el invierno. Sam, alcalde Jefferson, el maldito tiburón es una máquina perfecta, una máquina destructora que ha acabado en 3 días con 2 personas. Pondremos redes en la zona de la regata. Informaremos al guardacostas para que vigilen con helicópteros y lanchas. Pide apoyo a la policía de otras poblaciones, pero me niego a suspender la regata o la ceremonia, y yo lo pagaré todo. Bueno, me parece una idea excelente. Lo dejo en vuestras manos, pero no lo olvidéis. Lo que estáis haciendo es financiar un festín para el tiburón. Me parece bien. Oye, Glenda. Hola, Vanessa. ¿Está Billy? Sí, pasa. Hola, Francis. ¿Qué pasa? Billy, te necesitamos. Ya han traído las vallas y... Billy está ocupado. Estamos invitados a una fiesta. No, sí que iré, Vanessa. Ve con Glenda. Yo iré más tarde. No te lo diré más, Billy. O los peces o yo. ¿Qué tengo que hacer para que te fijes en mí? ¿Ponerme a galles? Oye, no te preocupes, de verdad, ya lo haré yo solo. No, en serio. Vanessa, no tardaré mucho. Vamos, esto es importante. Un segundo, Glenda. Ahora mismo salgo. Billy, busca el rascacielos más alto que encuentres y tírate desde la azotea. Por mí, como si te matas. Vaya genio. ¿Por qué los tiburones comen personas? Porque tienen hambre. Siempre tienen hambre. ¿Y sale sangre cuando te muerden? Sí, y tendrás pesadillas si no dejas de hablar de tiburones. Si un tiburón fuera a comerme, le pegaría. No te preocupes, ninguno va a comerte. Si sigo nadando, seguro que alguno lo intentará. Pero Daisy y Cookie seguro que me salvarán. Ya está bien. Vamos a leer. Érase una vez... un niño pequeño llamado Pulgarcito vivía en una pequeña casita con sus padres y sus 3 hermanos pequeños. Siempre tenían hambre porque eran una familia muy pobre. Pero una noche... ¿Qué pasa? Ha venido mucha gente, la que se va a armar cuando vean cómo vas vestida. Mira quién habla. Esto es genial, me encanta. Ganado fresco. Quiero bailar. Sí.
¿Sabes, Tommy? Tienes un cierto atractivo a mí. Soy un imán. Os tengo que ir quitando de encima. ¿Ah, sí? Pues preséntame a las demás. Perdona, me he olvidado el salvavidas. Ojalá te ahogues. Te veo deprimida. Si te soy sincera, lo estoy. Estoy asqueada. Cada día es la misma historia. ¿No sales con Billy? ¿Billy? Solo se preocupa de las mantas y las rayas. ¿Qué bailas, Tommy? ¿La danza del vientre? Soy un artista. Miguel Ángel trabajaba la piedra, Van Gogh el lienzo, y yo, ya ves. Pues tienes mucho que aprender. Y no te acerques, eso te daré más fuerte. Estoy muy solo. Libre. Confuso. Pero, sobre todo, tengo amor. ¿No ves mis ojos? ¿Por qué no nos vamos de aquí? Vale. ¿Has visto a Vanessa? ¿Vanessa? Se ha ido con el príncipe encantado. Puedes ir a buscarlos a la playa. ¡Adiós! Ronnie se comporta así porque quiere imitar a mi padre. Y mi padre dice esas cosas porque el tuyo le ha desahuciado. Por eso tenemos que vernos en secreto. Oh, me encanta este lugar. Recuerdo que la primera vez que vine no me gustó. Oh, Bob, ¿por qué no nos vamos? ¿A dónde? No sé, pero no importa, a donde sea. No, no puede ser. No quiero perderte. No quiero perderte. Espera, llevo zapatos. ¡Quítatelos! ¡Vanessa! ¡Vamos! ¡Está caliente! ¡Para! ¿Ese no es el coche de Ronnie? Están haciendo manitas en el agua. Se las come a todas. Vamos a darles un susto. Buena idea. Policía de Hampton. Sois unos guarros, ¿no veis que estáis contaminando el agua? Soy Ronnie, el hijo de Samuel Lewis. ¿Sabéis que os va a caer un puro que os vais a cagar? Un momento. ¿Glenda? ¿Tommy? ¿Sois vosotros? ¡Somos nosotros! ¡Qué pardillos! ¡Os lo habéis creído como un par de tantos! ¡Qué capullos! ¡Cuidado! ¡Un tiburón está a punto de morderos el culo! ¡Idiotas! ¡Ahora vais a ver el tiburón! ¡Oh! ¡No te enfades! ¡Ya sabes que te provoca impotencia! ¡Espera un momento! ¡Ten cuidado! ¡Estás a punto de que no se te levanten el resto de tu vida! ¡Oh!
todo, quiero transmitir mi tranquilidad a todo el mundo. Y recordad que lo que hacemos es por el bien y la paz de la comunidad. Ahora el Sheriff Burger se dispone a ilustrar todas las precauciones que se han tomado para proteger la zona de la regata. Sheriff. Como podéis ver, hemos cerrado y protegido esta zona a lo largo de la costa con una red especial de contención, de aquí a aquí. Hemos colocado puestos de observación en lugares estratégicos y tendremos hombres armados en barcos anclados al otro lado de la red. Aquí, aquí y aquí. Con estas medidas conseguimos que la zona de la regata esté completamente a salvo, al 100%. Damas y caballeros, aquí no puede pasar nada. Les doy mi palabra de honor. Disculpe, señor. Perdone. ¿Es esta la playa en la que hay tiburones? ¿Tiburones? Uno que ha matado a dos chicos. Lo he oído en la televisión. Dicen que está matando gente y que ha sido justo aquí. Había un tiburón, pero ya se ha ido. Y todos esperamos que no vuelva. ¿Me está usted diciendo que hemos venido hasta aquí para nada? En la tele no han dicho que se haya ido. Yo no tengo la culpa de que no lo hayan dicho. Si no les importa, estoy trabajando. Muy amable. ¿Cuándo vamos a ver un tiburón? Ronnie, cállate. Mira ahí abajo, es el tiburón. Ahí está el hijo de puta. ¡Le tenemos! ¡Acércate! Tengo que apuntar bien, de lo contrario se sumergirá y volveremos a perderlo. Buen trabajo, chicos. Corto. Rápido, rápido. Seguid al policía. Vamos a ver al tiburón. Vamos, recogedlo todo. Vamos. ¡Qué boca tan grande! Es más grande que la del lobo de Caperucita, ¿verdad, papá? Es un tiburón tigre. Papá, ¿eso significa que su papá era un tiburón y su mamá una tigresa? Llamad a todos los medios de comunicación y a la CBS. Contactad con las cadenas de radio y televisión y traed a Dawson. Quiero hacerme una foto con todo el mundo alrededor del tiburón. ¡Vamos! Francis. Buen trabajo, te felicito. Gracias, gracias. Ya verás, saldrá en primera página. Yo no digo que no haya sido este. Probablemente sí, son muy agresivos y poco comunes por aquí, pero... pero la duda que tengo es que no acaba de encajar el tamaño de la mandíbula. Espera, ¿qué estás diciendo? Solo dice tonterías. Ha visto demasiadas películas. ¿Quiere verlo, alcalde? ¿Quiere estar seguro, señor Luis? Porque si es así, solo hay que abrirle el estómago y ver lo que hay ahí dentro. No digas tonterías, muchacho. Este no es el lugar ni el momento.
¿De quién es esa barca? Es de Ramón, el cubano. ¿Qué ha pasado? La encontramos a la deriva. Estaba llena de agua. No había nadie a bordo. Ahora no se os ocurra decirme que también lo ha hecho un tiburón. Yo en tu lugar cancelaría la regata. Todo el mundo sabe que Ramón pescaba con dinamita. Seguro que algo le explotó y perdió la mitad trasera del barco. Aunque hubiera sido un tiburón, ya hemos acabado con él. Haz desaparecer esos restos de tiburón, ¿quieres? O toda la ciudad olerá podrido. Aún no he perdido ni una regata. Adiós. Seguro que algún día serás el campeón de la regata. Buenos días, señor Luis. Espero que Ronnie gane. Gracias, joven. Gracias. Señor Luis. No, por favor, no. Es todo un orgullo, como cada año, presentar la regata. Este año nuestros campeones lo tienen más difícil, ya que tendrán que enfrentarse a un nuevo rival. Es joven y está bien entrenado, Bob Sorensen. Como te dejes ganar por Bob, harás el ridículo. Le haré picadillo en la primera boya. No te pongas de los primeros muy pronto. Deja el viento a tu espalda y espera el momento preciso. Lo tendré en cuenta. Así al menos no harás el ridículo. Como todos saben, esta regata marca el inicio de la estación de verano en la bahía de Hampton. Está patrocinada por la cadena de hoteles del señor Samuel Lewis. Han revisado las redes. Las boyas están en su sitio. Los hombres también. Pero no sé, sigo sin sentirme seguro. Yo también, Francis. El muy cabrón es demasiado inteligente. Es como si alguien le hubiera entrenado para atacar y matar. Recemos para que no pase nada. Cinco minutos para empezar. Deséame suerte. ¡Eh! Que aún no has comenzado. Deja las celebraciones para cuando ganes. Ten cuidado con Ronnie, no juega limpio. Papá y yo te apoyaremos desde aquí. Tranquila, le daremos una lección a ese Bocazas y le pagaremos el dinero que nos pide. Hola, Vanessa. Hola, Susie. ¿Has visto a Billy? Estaba en el muelle con Francis. Papá, ¿puedo ir con Vanessa a ver la regata? Claro, pero no te metas entre la multitud, ¿vale? Vamos a ver a Billy. Tengo miedo. Ten cuidado. Tranquila, ganaré por los dos. Voy a arrancarle los huevos y colgárselos de las orejas. Tú preocúpate por ganar. Después nos encargaremos. Acabaré con él para siempre. Los participantes a la línea de salida. Faltan 2 minutos. Repito, faltan 2 minutos. Bob está de los últimos. Se lo he dicho yo, así aprovechará el viento. Faltan 50 segundos. No hay ningún tiburón que pueda atravesar esas vallas. Espero que no. Han costado 30.000 dólares. ¡Vamos!
Faltan 30 segundos. ¡Eres asqueroso! ¡Eres una mierda! ¡Eres vomitivo! ¡Un don nadie! ¡Y tú un perdedor! ¡Vamos, Bob, vamos! ¿A qué vamos, estás vamos, esperando? Vamos, ¡empújale! Vamos. Ya puedes decirle adiós al acuario, señor Dax Sorensen. Gloria, déjamelos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ocurre? ¡Que salgan del agua rápido! ¡Fuera del agua! ¡Todo el mundo! ¡Todos fuera del agua! ¡Un tiburón! ¡Mirad! ¡Es un tiburón! ¡Atención! ¡La carrera queda suspendida! ¡Que todo el mundo suba al barco! ¡Vamos! ¡Cabeza atrás! ¡Haz algo! ¡Voy a ayudarle, Tommy! ¡Ayúdale! ¿Crees que estoy loco? ¡Vamos! ¡Que todo el mundo salga del agua rápido! ¡Fuera del agua! ¡Ayúdame! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Salid todos del agua! ¡Fuera del agua! ¡Rápido! ¡No, prisa! ¡Que nadie se quede atrás! ¡Fuera del agua, rápido! ¡Fuera, fuera! ¡Salid del agua! ¡Salid del agua! ¡Dios mío! ¡Hace algo! No pasa nada, cariño, yo estoy contigo. Tranquila, no pasa nada. Ah!
¡Cógete a mi mano! ¡Cogeos, rápido! ¡Vanessa! ¡Ayúdame! ¡Vanessa! ¡No! ¡No! Vamos, ayúdame. Sí, sí. Rápido. Sí. Ya la tengo. Eso es. Cuidado. Vamos, rápido. Cierra la puerta. Sí, vamos. Ya. Doctor Stafford, acuda inmediatamente a urgencia. Doctor Stafford, acuda inmediatamente a urgencia. El doctor dice que solo es la conmoción. Mañana podrá ir a casa. ¿Vanessa está bien? Sí, está bien. Ha vuelto a casa con Billy. Los tiburones son malos. Hay animales peores. Papi. ¿Qué quieres, cariño? Dile a Poppy y a los delfines que no se preocupen por mí. Se lo diré. Lo siento, señor, no puede pasar. Oh, lo siento, no he podido... Ya sabes lo que tienes que hacer ahora. ¿Qué? Ofrecerás una recompensa. $100,000 para el que traiga la cabeza del tiburón. No puedo... No tengo permiso. No, no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Sin una qué, puto gordo cabrón? ¡Vanessa ha muerto por tu culpa! Fuiste tú quien se negó a cancelar la regata. Lo saben todos. ¿Samuel Luis, el dueño de la ciudad del tiburón? ¿Así es como quieres que te llamen en la prensa y en la televisión? Yo siempre pienso en el interés de la ciudad. Siempre has actuado solo por tu propio interés. Hazlo. Da la recompensa. Hazlo por Vanessa y por todos los demás niños que han muerto hoy. Pobre Ronnie, también ha estado a punto de morir. ¿Lo sabías? No va a ser fácil matar al tiburón. Es un tiburón traicionero. No será como pescar sardinas. Nos enfrentamos a un verdadero asesino. Si te pone un solo diente encima y se le ocurre cerrar la boca, la has cagado. ¡Venga ya! Solo hay que pegarle un tiro en la cabeza y ya está. ¿Eh? El tiburón que estamos buscando es muy inteligente. Ataca aquí, aquí y después te arranca las entrañas. El problema es que cuando empieza a comerte todavía estás vivo. Así que a partir de ahora muestra más respeto. Billy, eres el experto, te toca. Los puntos flacos del tiburón son estos, en la base de la cabeza y debajo de la aleta dorsal. Debéis ser precisos, solo apuntar a esas zonas. Y no os entretengáis. Si le dais tiempo y nota que lo habéis visto, irá por vosotros a toda velocidad. Solo tendréis dos opciones. Una, huir lo más rápido que podáis. Y dos, intentar matarlo. Si no lo conseguís, lo hará él. ¿Alguna pregunta? Tú decidiste que se celebrara la regata. Nuestros amigos de Nueva York están cabreados contigo. Está bien. El error ya está cometido. Pero yo tomé todas las precauciones. Ahora la prensa no deja de husmear en nuestros negocios. No podíamos cometer errores, Sam. Lo sabías. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que saltara y lo matara con mis manos? He ofrecido una recompensa. ¿Qué más puedo hacer? Hemos invertido grandes sumas de dinero en esta ciudad. Asegúrate de que el tiburón muere inmediatamente. ¿Está claro? Y no dentro de una semana. Ahora. He superado problemas mucho más difíciles. Este también lo resolveré. Eso espero. Por tu bien.
No te dejan, ¿eh? Si no me deshago de ese tiburón, los precios de la zona caerán en picado y entonces tendré problemas. Tengo una deuda pendiente. Cabrón. Pienso cortarle la cabeza. ¿Seguro que tu padre no se enfadará? Tiene cosas más importantes en qué pensar. Además, cuando nos vea volver con el tiburón, estará orgulloso de mí. Los chicos de la bahía de Hampton vengan la muerte de sus amigos. Ya puedo ver los titulares. ¿Y si volvemos con las manos vacías? ¿Eres gilipollas? Apuesto un brazo a que volvemos con la cabeza de ese cabrón. Mi padre utilizaba esto. Dámela. 12 milímetros. ¡Bravo! Bien, chicos, vámonos. Yo cazaba ballenas por el océano Ártico. Mis compañeros querían ser balleneros para tener derecho a usar el arpón. Una vez cacé una ballena de unos 20 metros de largo. Tuve que clavarle 3 arpones para conseguir matarla. Mientras yo luchaba, los novatos usaban radares, sonares, tenían hasta microondas para calentarse el bocadillo. El equipo que has traído es demasiado completo, señor Morrison. No sé si nos servirá para cazar a ese maldito tiburón, hijo de puta. Se lo va a comer. Una vez uno intentó comerse el motor del barco. El tiburón que estamos buscando no es un tiburón vulgar. Es listo. Su comportamiento es anómalo. Bien, lancemos esto al agua. Espero que le guste. Es el asado de mi madre. Bien, Tommy. Empieza a dar vueltas. Estoy cansada de jugar con Daisy y Cookie. No me gusta este sitio. Quiero marcharme. ¿De verdad? No sé, estaba soñando sin dormir. Se dice despierta, soñar despierta. ¿Y no es lo mismo? Quiero que vengas conmigo, no me dejes. ¡Ahí está! ¡Está ahí! ¡Mirad! ¡Se ve la aleta! ¡Es enorme! ¡Vamos, Ronnie, dispara! ¡Que no se escape! ¡Acércate! ¡Acércate más! ¡No puedo disparar desde aquí! ¿Ahora qué hago? ¡Ponlo a toda máquina! ¡Mierda! ¡Los mandos no responden! Tráelo a la superficie. Lo arponearé como una ballena. ¿Crees que puedes pescar al tiburón con una caña, como un bacalao? No sé. A lo mejor pesco unos cuantos calamares para cenar esta noche. ¡Qué bueno!
¿Y si usamos el cebo? Así saldrá del fondo. Es una buena idea. ¡Por Dios! ¡Dispara, Ronnie! ¡Dispárale! ¡Dispara, Ronnie! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Dispara por lo que más quieras! ¡El cabo está a punto de romperse! ¡Socorro! ¡Rápido, una cuerda! ¡Ayudadme! ¡Daos prisa! Explosión. Algún idiota estará usando cargas de profundidad para matarlo. No, ha sido en la superficie y ha sido muy fuerte. ¡Bob! ¡Arranca! Dirección norte-noroeste, a toda máquina. Sí, señor. Sheriff, es un mensaje del guardacostas. El barco de Luis ha explotado. No hay supervivientes. Oh, mierda. Que los guardacostas ordenen que todo el mundo regrese a puerto ahora. Yo daré la noticia a Luis. Bien. ¡Papá, papá, rápido! ¡Se ha averiado! ¡Es el timón! ¡Se ha atascado! ¡Mierda! Bajaré a ver qué es lo que ha bloqueado el timón. Iré yo. No, voy yo, sé más de mecánica. Bill, en tierra eres un genio, pero el mar es diferente. Larry irá a ver que se ha encallado en el timón. Bien. Es mi trabajo, soy el timonel. Tarda tanto. Voy a bajar. Tranquilo, Doug. Este aparato nos avisará si hay peligro. Había un cabo enredado. Hay muchos pescadores con muy poca cabeza. Bob, mientras estabas abajo, ¿has visto algo raro? No. Bueno, sí, hay un barco hundido. Justo ahí abajo. Es el Cleveland. Estamos en la frontera del cabo Fatal. Atención. Ese no es el barco que llegaba. Les habla el guardacostas. Regresen a puerto inmediatamente. Repito, regresen a puerto inmediatamente. ¿Ha pasado algo en la ciudad? Escucha, Doug. El Cleveland transportaba... Sí. Ya hablaremos más tarde. Bob, volvemos a tierra.
Si ocurre algo, poneos en contacto conmigo por radio. Bien, sheriff. ¡Ahí está! ¡Ahí abajo! ¡Baja un poco! ¡Acércate! ¡El más grande que he visto jamás! ¡Necesitamos un helicóptero más grande! ¡Sube, por el amor de Dios, sube! ¡No puedo! ¡El rotor no puede ir más deprisa! ¡Está llevando el cable! ¡No puedo soltar más! ¡Voy a dispararle en medio de los ojos! ¡Intenta mantenerlo un poco más! ¡Que siga comiendo hasta que le vuele el cerebro! ¡Corta el cable! ¡Corta el puto cable! Te dije que solucionaras el problema y lo has convertido en un desastre. Oh, ¿qué más puedo hacer? Es un tiburón maldito, ha matado a mi hijo. He perdido mi yate y mi helicóptero. ¿Qué más puedo hacer? Nada. He decidido encargarme del negocio en la bahía, personalmente. Pero estás... ¿Estás diciendo que...? Sam, no sé qué piensas, pero esto no es Chicago. He traído a estos amigos para que nos ayuden. Estos chicos son duros, se encargarán del tiburón. Y además pueden ayudarnos a resolver el problema del acuario. Escucha, Sam, cuando acaben, no nos olvidaremos de ti. Puedes contar conmigo. Desde luego, lo sabemos, claro. Y no olvides la recompensa de $100,000. Claro. ¡Claro! Ya nos veremos. ¡Especulador! ¿Enviaste a Ronnie a morir porque tenías miedo de tus socios? Solo lo he hecho por ti. Por tu bien. Me das pena. ¿Y ahora dónde vas? ¡Avisar a Dax Sorensen! ¡Es la no, única persona no que... ¡No lo harás! ¡No vas a ninguna parte! ¡Sube a tu habitación! ¡Te vas a quedar aquí encerrada hasta que haya acabado todo esto! El Cleveland era un barco oceanográfico que llevaba una carga muy especial, ¿no es así?
Sí, chocó con un arrecife durante una tormenta y se hundió. En el mismo lugar en el que hoy nosotros hemos tenido problemas. ¿Pero qué tiene que ver con el tiburón? Llevaba uno que había nacido en cautividad. Alto secreto. Era un experimento naval. Una máquina de matar, entrenada para atacar al enemigo. Si la teoría de los territorios es cierta, y no hay razón para dudarlo, los restos del Cleveland son su territorio, y los alrededores del barco, su coto de caza. Este es mi plan. Bajaremos al Cleveland y pondremos dinamita para volarlo en pedazos. Muy bien. ¿Y cómo sabremos que el tiburón estará dentro? La teoría de los territorios dice que nuestra presencia en su campo hará que venga corriendo. ¡Gloria! Por fin os encuentro. Mi padre... ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere quitaros el acuario? Mi padre está confabulado con ellos. ¡Estáis en peligro! Susie está sola en el acuario. Mira, Matt, ¿no son esos a los que dijo el jefe que tenemos que perseguir? Sí, son ellos. ¿Les seguimos? Vamos. Primero quiero echar un vistazo dentro. Gloria y yo nos quedamos. Bob, ve a vigilar el barco. Larry, acompáñale. Billy, ve al instituto a recoger los mapas. Mañana saldremos a las 6. Gloria, si quieres, puedes pasar la noche con Susie. Está aquí. Ven. ¡Joder! ¡Esto es importante! Si llegamos antes, nos haremos ricos. Primero, tenemos que hacer otra cosa. Todo parece estar en orden. ¡Te equivocas! ¡Venga! ¡Rompe el motor! ¿Y ellos qué? ¡Déjalos ahí! ¡Mierda! He arreglado lo mejor que he podido. Intenta arrancar ahora. Mierda. Inténtalo ahora. Llevamos veneno suficiente para matar a un elefante. Oh, según el mapa, este es el lugar. Ten cuidado, Matt. La marina ha entrenado a ese tiburón. Es un asesino. No te preocupes. Ha sido marine. Adiós, cariño. Gloria y tú os quedaréis aquí. Papá, dale un puñetazo de mi parte al tiburón. Te lo prometo. Te quiero. Ten cuidado. Pase lo que pase, recuerda que te quiero. Thank you.
tiburón! ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí, tiburón! ¡A ver! ¡Ven aquí! Ya hemos llegado. Para el motor. Quiero que tengáis cuidado. Si descubre que estáis ahí abajo, no dejará que os vayáis. Poned las cargas rápido, encended la mecha y subid a toda leche.
y Billy. Voy a buscarle. Caballeros, atención, damas y caballeros, en nombre de los ciudadanos de la bahía, quiero entregarle este cheque a Dag Sorensen. ¡Oh!